Me di cuenta que no todo el mundo entiende la relación entre el freestyle y las coreografías comerciales. Entonces me pregunté si podía explicarlo por intermedio de algunos videos, cómo pasamos de bailar esto a bailar esto. De eso es de lo que voy a hablar hoy. Para explicar todo esto, nos tenemos que ir a 1971, donde un programa de televisión, un artista de música funk y un bailarín cambiaron la historia de las danzas urbanas para siempre. Bienvenidos al nacimiento de Soul Train. Soul Train fue un programa de televisión americana que estuvo en el aire durante 10 años. El primer episodio fue el 2 de octubre de 1971. El programa desarrolló una temática de entretenimiento que se basaba en una estrecha relación entre las bandas musicales y los bailarines. Dentro de sus diferentes propuestas, habían tres momentos que caben destacar. La presentación de grupos en vivo, que casi siempre estaban rodeados de personas bailando de forma espontánea. La Soul Train Line, que era un momento del programa dedicado exclusivamente a los bailarines, donde podían desfilar mostrando sus movimientos. Y la presentación de grupos de bailarines, que mostraban sus coreografías y nuevos estilos de danzas urbanas. One, two, three, four. Pero llegó la era James Brown y puso a todo el mundo a bailar con sus pasos, sus gritos y su música sincopada. Había llegado el funky. Lo que hizo James Brown, que hasta ese momento no se había hecho nunca, fue acentuar su música en el downbeat, y es cuando revoluciona la historia e inventa el funk. Una música alegre, de fiesta, que prácticamente invita al baile, incluso en sus letras, que literalmente enseñaban diferentes pasos como Rocksteady de Aretha Franklin o Funky Chicken de Rufus Thomas o Get Up de James Brown. En definitiva, es un ritmo cargado de pausas, cortes musicales, partes completamente instrumentales y todo combinado con un groove increíblemente irresistible. Y todo esto se lo debemos a James Brown. Y mientras todo el mundo bailaba el compás del funk en una discoteca de Los Ángeles llamada Maverick Flat, una coreógrafa y bailarina conocida como Tony Basil descubriría uno de los mayores talentos de las danzas urbanas. Estamos hablando del señor Don Campbell. Don Campbell era una persona extremadamente extrovertida. De hecho, se vestía de forma muy excéntrica, con las medias por arriba de los pantalones, tiradores, usaba boina y todo el tiempo estaba haciendo chiflidos, gritos y movimientos adentro de la discoteca. Esto llamaba muchísimo la atención y jamás pasaba desapercibido para nadie. De hecho, cuenta la historia que casi siempre estaba rodeado de personas que estaban disfrutando continuamente el show que se montaba en la discoteca. Pero Don Campbell no era un bailarín profesional, de hecho era bastante malo a la hora de entrar en el ritmo. Se trabó en una pose y esto causó tal impresión en sus amigos que lo empezaron a animar una y otra vez a que lo hiciera. Y así nació el Lock. Tal fue el alboroto que causaba Don Campbell adentro de la discoteca que una coreógrafa y cazatalentos llamada Tony Basil lo ve y lo invita a formar parte del programa de Soul Train. Pull off the show, what's that? And Don really started this whole thing. How about it for Don Campbell, the Camelot? Con el tiempo, Don Campbell empezó a destacar dentro del programa. Y esto hizo que su estilo se hiciera cada vez más conocido. Incluso llegó a grabar una canción que se llamaba The Campbell Locking. Lo cierto es que él y Tony Basil terminan por conformar un grupo que se llamó The Original Lockers. Con este grupo vendrían las giras, las publicidades, las presentaciones en diferentes programas. Ahora ya saben que cada vez que vean una pausa en una coreografía o un diseño específico, todo esto se basó en lo que aportó Don Campbell. Es increíble cómo un pequeño error como el de Don Campbell terminó afectando después en otros estilos. Boogaloo Sam, que era un amigo de él, se queda con el concepto de la pausa y termina desarrollando el popping, que termina siendo un estilo que incluso Michael Jackson quiso aprender. Años más tarde, con la evolución de la música y nuevos artistas, estos conceptos se funden, aparecen nuevos estilos influenciados por ellos y se inventan tipos distintos de danzas urbanas. En definitiva, Don Campbell, James Brown y Soul Train aportaron muchísimo a las danzas urbanas. Y este básicamente, mis pequeños amigos, fue el resumen del puntapié inicial de cómo las danzas se fueron construyendo hasta llegar a lo que nosotros vemos hoy en los videos de YouTube. Espero me dejen comentarios. ¡Chao!